que es un presagio de que alguna persona va a fallecer por estos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Sean bienvenidos otra vez más a un nuevo video. El día de hoy, amigos, les voy a contar otra historia de una leyenda que ha transmitido de generación de generaciones en esta región Puno. Estoy hablando y nada menos del féretro de Ayaviri. Bueno, en esta ocasión no lo voy a contar, no lo voy a narrar aquí en mi cuarto. Simplemente vamos a ir a narrarlo esto en la calle. Así que vamos con el video. Bueno, ahora les voy a contar la leyenda no tan popular aquí en la región Puno, que se trata del féretro de Ayaviri. Como bien dice el nombre Ayaviri, pues esta leyenda surgió en este pueblo llamado Ayaviri, y en la cual pues esta leyenda ha sido transmitida de generaciones en generaciones aquí en la región Puno, o sea de nuestros abuelos, tatas y tatarabuelos. Bueno, para algunas personas que no conocen qué es el féretro o qué significa esta palabra llamado féretro, pues simplemente es un ataúd que está hecho de madera, en la cual contiene restos de personas que no pueden costear un ataúd. O sea, sería básicamente los pobres. Bueno, según cuentan las historias, la leyenda del féretro, hace mucho tiempo pues se dice que este féretro salía por la catedral de Ayaviri. En esta ocasión sería en la catedral de Puno, a mediados de la medianoche. Pero tengamos en cuenta de que hace mucho tiempo la electricidad, la luz no existía como tal en estas ciudades. Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos tenían que prenderse con velas, lámparas o antorchas para que tengan iluminación dentro de sus casas, pero como tal la ciudad en sí era completamente oscura. Entonces, por eso como tal, pues la única iluminación que tenía la ciudad era de la luna. Una vez ya siendo la medianoche y teniendo la luna llena y teniendo la ciudad completamente en oscuridad, el féretro salía de la catedral. Una vez que el féretro salía de la catedral, pues este tenía un sonido bastante aterrador y peculiar que podemos notar cuando sale de la catedral, que sería como sonidos de huesos cayendo hacia el piso. Según cuenta la población, una vez un hombre se atrevió a querer indagar acerca del féretro, de donde salía este ataúd por las a mediados de medianoche. Y cuenta la historia y la leyenda de que un hombre pues se tuvo que subir por encima de la catedral de Ayaviri, en las cuales este señor observaba todo lo que pasaba en su interior. Una vez que el señor estaba ya encima de la catedral, el féretro comenzaba a salir de la catedral, en las cuales en su interior llevaba muchas partes de personas que no podían costearse un ataúd. Me refiero a que había partes de pobres en ese féretro. Entonces el señor José, vamos a llamarle José, José se sorprendió de que pues este ataúd comenzó a elevarse y comenzó a salir de la catedral. Una vez que ya salió de la catedral, el sonido, como ya les había mencionado anteriormente, tenía un sonido de huesos cayendo hacia el piso. Una vez ya tocando la campana, el féretro comenzaba a salir de la catedral. Entonces José
se sorprendió y queda totalmente, dijo, no, ¿qué está pasando acá? El señor José, el súper curioso, tenía la buena idea de seguir a dónde iba este féretro. Pero el señor José se da con la sorpresa de que pues este féretro estaba deambulando por las noches, en las cuales el señor José no veía muy bien, ¿no? Pero al menos seguía los pasos del féretro. Y entonces, una vez ya recorrido un par de casas, calles, el féretro comenzaba a entrarse a una de las viviendas de algún familiar cercano del señor José. En este caso vamos a llamarle pues a la tía. Pues en este caso entonces el señor José quedó anonadado. ¿Por qué este féretro está entrando a mi casa? Se quedó totalmente asustado. En las cuales el féretro ingresa a la casa del señor José. Y entonces el señor José al rato se percata de que cuatro hombres vestidos de negros empiezan a salir con una vela en la mano y con la otra cargando un ataúd, en la cual en su interior contenía un cadáver. Y el señor José quedó pasmado y no supo qué hacer en ese momento. Simplemente tuvo que volver al lugar de donde había venido. Una vez ya finalizado, que estos cuatro hombres se llevaron el féretro hacia la catedral. Pasando los días, el señor José percató de que pues un familiar cercano a él, o sea, sería alguien de su familia, pues terminó muriendo a los 8 días. Esta historia básicamente relata que cuando el féretro sale a mediados de la medianoche, eso quiere decir que es un presagio de que alguna persona va a fallecer por estos días. Y depende al lugar o a la casa que se meta el féretro, es de donde va a provenir la muerte de una persona. Esta leyenda ha sido un poquito más que todo ha sido inventada para aterrorizar a la población de la región Puno, ya que pues antes mucha gente le gustaba salir por las noches y tener muchas aventuras. Ya saben a qué me refiero con aventuras entre chicos y chicas y adolescentes. Bueno amigos, entonces conmigo será hasta el día de hoy. Conmigo terminamos el video hasta acá. Ya me está haciendo frío, ya me estoy congelando. Muy probablemente me vaya a dar hipotermia, pero estamos aquí con la actitud. Bueno amigos, conmigo será hasta acá con el video. Cuídense y chao chao. Nos vemos hasta la próxima.